un pequeño municipio le ha enseñado a toda una nación que con actitud se puede hacer historia. Aunque sea bien pobre, todo tiene servilletas tradicionales para la tortilla, para ir a comprar el pan. Cada diseño que hacemos lleva nuestros pensamientos, nuestra idea, nuestra cultura. Nuestras bolsas del bosque, si se echa a perder, se convierten en abono después. Ahora las bolsas plásticas no se degrada, se contamina. Si nosotros regresamos a las prácticas ancestrales, ellos no usaban ese plástico. Algunos amigos me llaman el revolucionario. Esta es nuestra propia voluntad, nadie nos obliga. Usamos nuestro propio recurso. Sacamos 600 a 700 costales de basura todo el año. Este proyecto no genera votos, no genera cuestiones financieras. Por eso es que pocos se atreven a tomar esta decisión. En menos de un año hemos reducido el 80% del consumo de estos elementos. Nos fuimos de puerta en puerta a sensibilizar y a enseñarles que hacer un rescate del planeta era importante a través del cambio de actitud de cada uno de los pobladores de este municipio. Si tenemos esa conciencia y tampoco vamos por partidos políticos, yo voy por el ambiente. No es difícil. Una vez un anciano se me acercó y me dijo, muchas gracias, porque hoy puedo decir que mis hijos y mis nietos van a nadar y van a pescar donde yo nadé y pesqué hace 50 años.